de este canal. El día de hoy, como pudieron ver en la miniatura, vamos a estar haciendo un videito de esos que a ustedes les gusta muchísimo. A ver, es como una especie de vlog donde voy a estar mostrando, ya mostré lo que desayuno, voy a mostrar lo que voy a almorzar y lo que voy a comer. Primero que todo, les voy a explicar un poquito la situación de la comida aquí en Cuba. Es muy peculiar. Yo siento que de unos años para acá se ha vuelto un poquito rutinaria. Ya uno prácticamente come lo que encuentre: arroz, frijoles, algún plato fuerte que puede ser desde huevo hasta pescado, lo que se consiga, una vianda y una ensalada, que no siempre se consigue tampoco. También les tengo que explicar algo muy peculiar de Cuba, y es lo de la libreta de abastecimiento y la bodega. A ver, la bodega es como una especie de local, un establecimiento donde se venden productos a los núcleos familiares, una cantidad de productos al mes que por supuesto no alcanzan para todo el mes, es poquito, pero bueno, es algo que sabes tú que es tuyo, que no te lo puede quitar nadie. Y esos productos están normados por una libreta, que es la famosa libreta de abastecimiento cubana. Deja ver si encuentro la libreta por aquí. Mami, ¿dónde está la libreta? Miren, esta es la libreta. Yo creo que yo la enseñé ya en un video. Esta es la libreta de abastecimiento. Sí, la libreta. Te dan arroz, azúcar, el pan, este tipo de cositas así, creo que un paquetico de café al mes, una bola de pan por persona al día, que por cierto, es el pan que vieron que me comí en el desayuno, horrible. Ese pan no tiene 15, como no hay más ninguno, hay que comérselo. Hay personas que hacen disquitos de queso, súper rico, súper cubano. Y yo, por ejemplo, lo que hago es picarlo en rodajas, como vieron hoy, y lo tuesto en, como no tengo tostador ahora mismo, lo pongo en el sartén a coger calor tipo horno, ahí se deshidrata completamente y se hacen las tostadas. De otra forma, no hay quien se coma ese pan. Pues eso, entonces, si se están preguntando qué fue lo que yo le eché al pan en el desayuno, les voy a explicar. A ver, yo soy una persona que me gusta mucho las chucherías de la mayonesa, la pasta, el queso crema, pero aquí no se consigue nada de eso. Entonces, aquí en mi casa nosotros tenemos la costumbre de cuando hervimos la leche, que es la leche de vaca natural, pura, se hace como una nata por encima, que eso es grasa prácticamente, de ahí se saca la mantequilla. Esa nata la batimos un poquito, le echamos sal, y entonces eso fue lo que me comí yo hoy con las tostadas. Nata con sal, que es riquísimo. Ahora para el almuerzo, lo que voy a comer son unos coditos que quedaron de la comida de ayer. Son unos coditos muy peculiares porque no tienen ni salsa, ni tienen queso, ni tienen salchicha. Pero bueno, mi mamá los hizo con mucho amor y le quedaron ricos, con amor nada más. Y le tuvo que echar como tomate natural, porque no hay salsa de tomate ahora aquí en la casa. Y eso lo pintó un poquito, pero bueno, quedaron blancuzos. Y le echó, para darle sabor, como un cuadrito de pollo, de esos que vienen instantáneos. A mí me gusta muchísimo comerme lo que son las pastas con huevo hervido picado en rodajas. Y bueno, ya las ensaladas y eso, hay personas que no lo comen, yo sí, yo como todo junto por ahí para allá. Para la tarde sí pienso cocinar yo, porque mi mamá no va a estar aquí, entonces también quiero que sea un poquito más mejorada la comida. Les voy a mostrar mis capacidades culinarias. MasterChef Cuba. Entonces ahora vamos a empezar los preparativos para almorzar, porque ya son casi la 1 de la tarde, y les voy mostrando. Miren, estas son unas, ¿cómo se llama esto, mami? Una empellita, se le dice empellita, que son gorditos de puerco que se ponen ahí al calor, sueltan toda la grasa. Hasta aprovechamos y cogemos la grasa. Y eso es súper rico, las empellitas son súper ricas. Y bueno, estos son los coditos que me voy a comer yo hoy. Están muy blancuzos y no tienen queso ni salchicha. Pero bueno, hay huevo. Loca me tienen, aquí al lado mío pidiendo comida. Maleducados que son todos, todos son unos maleducados, sí.
yo no soy la que cocina aquí normalmente, es mi mamá. Pero bueno, hoy ella no está aquí y yo voy a aprovechar para hacer este video en silencio absoluto. Además que ya no quiere salir los videos. Y voy a cocinar yo. Voy a comenzar ya también para aprovechar la claridad. Y bueno, porque yo me demoro un poquito más cocinando. Esto es el arroz que lo voy a escoger ahora. Esto es arroz de la tienda. Viene con churre, viene con pajucitas así de, ¿sabes? De arroz crudo. Viene con lo que se llaman mashos, que son una, como son como piedrecitas negritas. Y lo que voy a utilizar es esta latica de frijoles negros, que también les voy a escoger ahora porque también vienen con churri. Bueno, ya aquí lo tengo, ambos están escogidos. Ahora yo lavo el arroz y pongo los frijoles, porque lo que voy a hacer es un arroz con gris. Tienes que poner a ablandar los frijoles, que los voy a poner a ablandar ahora, y luego cuando estén semi blanditos, no pueden quedar tampoco blanditos porque luego se desbaratan. Y tienes que luego estar 20 minutos con el arroz para que salga el con gris, que es como hacer arroz con gris. Para hacer un con gris hay que poner primero a precocinar los frijoles. O sea, no pueden quedar del todo cocinados porque luego tienen que estar 20 minutos más con el arroz. Entonces se desbaratarían. Entonces, precocinados, luego se ponen con el arroz 20 minutos, ya con sazón y todo. Y ahí el arroz adquiere el colorcito característico del arroz con gris, que es lo que voy a hacer hoy. Yo hoy quería hacer unas papas rellenas, es lo que yo quería hacer hoy. Con picadillo, pero no tengo queso, a mí me gusta echarle queso, entonces ya yo desistí de eso. Además no tengo pan rallado, porque entonces tengo que poner a tostar el pan este de la tienda, poner a hacer tostadas y luego rallarlo para que me saque el pan rallado, mucho trabajo. Entonces lo que voy a hacer es unas papas prefritas que mi mamá compró carísimas, me costaron 400 pesos, un paquete de papas prefritas. Freír eso, ensalada, y de plato fuerte voy a hacer entonces un picadillo, que es uno de los picadillos aquellos que yo me compré en el video de Sasa del Medio. Es uno de esos dos paquetes, el último que queda, porque el otro lo utilicé para la lasaña. Sí, hay que correrlo todo. Miren, mi gente, este es el picadillo del que les hablé, que es el picadillo de carne de pavo, a ver, carne molida de pavo, sí, que me compré cuando fui a Sasa del Medio, en la tienda por MLC allá. Costó unos 60, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Son pasas para echarle a los picadillos, por supuesto cuando hay estas pasitas, que le dan un toque agridulce delicioso. Voy a echar entonces el aceite y lo primero que hago es echarle el sazoncito. Este picadillo no viene condimentado. Yo siempre leo que diga si viene condimentado o no, no vaya a ser que luego me pase yo y quede muy condimentado, pero este no viene condimentado. ¿Para qué contarles el olor que hay aquí ahora, niña? Entonces este picadillo ahora yo se lo echo, lo dejo sofreír un momentito nada más y enseguida le echo ya el agua. Cuando está en este punto entonces, ya yo le echo las pasitas. Y el picadillo está. Así queda.
Y estos son los paquetes de papas prefritas que vamos a hacer hoy. A ver las papas cómo están. Bueno, ya esta es la papa, señores. Las papitas prefritas, miren cómo quedan. No quedan igual que las naturales, pero bueno. Zanahoria, tomate. Y bueno, el arroz con gris y el picadillo. ¡A comer! Bueno, para postre lo que tenemos es queso y dulce de guayaba. Y vamos a preparar entonces una timba. Sí, es lo que les decía. Al final del día, después de haberme comido los coditos sin queso, de no haber hecho las papas rellenas, logramos conseguir queso. Ven, esto es una timba. ¿A qué se le dice timba? Entonces yo, a mí me gusta hacerlo así, dos pedacitos de queso y dulce guayaba en el medio. Hay personas que lo hacen al revés o hacen uno y uno, pero esto es súper rico. Si no lo han probado, cómanlo, que es una delicia. Bueno, mi gente, con estas imágenes de mi madre me despido de hoy. Mami, ¿te gustó la comida? Me encantó, muy rica la comida y que se repita. ¿Te gustó que te cocinara hoy? Claro, me va a gustar, claro que sí. Bueno, caballero, denle manita arriba al video, suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo. Ahí está ya preparándole la comida a los gatos.